vraiment concentré sur ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle ère et ce qui se passera dans le futur. Je sais pas si je peux, si je peux me permettre, tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Moi, je sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je sais pas. Bien sûr, tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Et aussi, le projet a changé. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc, ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des beaux chapitres encore à écrire ici. El Emir Mbappé y el Emir Al-Khelaifi, que quedó hasta en los huesos por tratar de sacarle al Emir todo el dinero posible para que se quedara Mbappé. Tuvo que recurrir No, 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 pero al hay que felicitar expresidente a Al-Khelaifi, Al-Khelaifi, José tuvo Ramón, que que recurrir a le Macron, el actual arrebató un jugador al presidente. Madrid. No, Ah, la nunca, verdad. no era del Madrid, nunca fue del Madrid, por Dios. Estaba en tratos, él quiso, Bueno, bueno, él bueno, dijo, bueno. mi ilusión es ir al Madrid, y Madrid le dijo, ¿cuánto quieres? Tanto. Perfecto, aquí está lo que quieres. ¿Qué más quieres? Derechos de imagen. Aquí están los derechos de imagen. ¿Qué más quieres? Hasta ahí se quedó, punto. Que la decisión fue igual o no fue igual, no, ya no Bueno, sé. a ver, El José Madrid lo Ramón, que tiene pero que hacer es la decisión, darle mira. vuelta a la página y pensar en lo del sábado, punto. Y olvidarse de Mbappé. No, no, está muy bien. Saldrán otros No, Mbappés está más muy bien. adelante. Pero aquí la pregunta es, no estoy de acuerdo. A ver si salen, ¿no? Porque son jugadores, es un jugador con una gran calidad, una gran clase. Pero el problema aquí es si No, fue y la no decisión salió correcta Cristiano, no salió de Messi Mbappé. así. Yo creo que el tiempo, no, está muy bien. El tiempo que ninguno de ellos fue obviamente, José Ramón, a ver, ninguno de ellos fue formado en el Madrid. Yo diría que el Madrid tendría que empezar a formar sus propias figuras. Pero aquí a lo que voy, José Ramón, Ah, es caray, que Mbappé toma la qué decisión por barbaridad. quedarse en el Seguramente PSG Messi y para Neymar poner al son figuras PSG formadas en la para casa del poner, Paris Saint-Germain. no, 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 Fighters, oh, por Dios, por ni siquiera Dios. Mbappé está Mbappé formado es por del el PSG, Mónaco, ni el siquiera Mbappé Mbappé, lo ni formó el siquiera. Mónaco. No, lo formó Olympique de Lyon, ¿no? No el Mónaco, ¿No? el Mónaco. Si no me equivoco. Bueno, está Bueno. bien. Está bien. Bueno, Mónaco, correcto. Yo creo, José Ramón, que al final del día, aquí el jugador toma una decisión Bien, que tome pensando en lo su que futuro y quieran. hay que Que respetarlo. tome lo que quieran. A mí me encantaría que Mbappé ponga rápidamente al PSG en el sitio donde tiene que estar este equipo, en los Sí, primeros claro. lugares ¿Dónde? gane títulos ¿En qué europeos. sitio? Bueno, Ah, títulos que europeos, gane José títulos Ramón. europeos. Es muy fácil, ¿verdad? Pregúntale a Guardiola, el mejor entrenador del fútbol, si ganar títulos europeos es fácil. Pregúntaselo. No, 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 está muy bien. Estoy de acuerdo. Pero ¿no te parece que es bueno para el fútbol que el Manchester City, que el PSG crezcan deportivamente Claro, hablando y le pongan oposición a los sí, mandones del fútbol mundial? Es claro, y bueno, que es bueno. han crecido. Hay que repartir un poco más la riqueza, José Ramón. Hay que repartir la Oh, riqueza, un sí, poco Fighters, más. sí, ¿Por qué todo para el sí. Madrid? ¿Por qué todo para el Barça? ¿Por qué todo para el No. Bayern Múnich? ¿Por qué todo para Bueno, Liverpool? porque lo han ¿Por ganado. qué? Porque lo han ganado Hay que repartir simplemente. la Lo han riqueza. ganado. Hay que decirle al Madrid, No, oye, pero por bueno, favor, Real a Madrid, a ver, partir de ahora tienes prohibido ganar un título. No yo ganes títulos pensaba. europeos porque el señor Faitelson, hay un tipo en México, gordito él, el señor Faitelson, No, no, que no, dice no. que No. hay que repartir la riqueza. Por favor, ¿cuándo ha estado repartida la riqueza en el mundo, Faitelson? En el mundo. Si ya ni hablemos de México. En el mundo la riqueza está Bueno. repartida, por favor, Faitelson. Cuando la pobreza es Sí, claro. mucho más que la Por riqueza. cierto, te suplico que sea la última vez que hablas de mi físico. Te lo pido, por favor. Y Bueno, con todo ya lo voy a respeto. decir, gordito. Voy a Bueno, decir vamos con el lo de pelo siguiente, José chino. Ramón. El de pelo Bueno, chino. como. No, no, no te metas con mi físico y con mi cuerpo, te lo pido, por favor. Bueno, Bueno, vamos con lo el que se siguiente, pone José Ramón. Botox, El Real entonces. Madrid, el que más. Yo te suplico que no te metas con mi físico, José Oh, Ramón. dale, Tercera súplica que te hago. dale. ¿Real Madrid es el que más merece ganar la Champions? No lo sé, tendría que ganarla, tiene que jugarla, punto. Eso dice Luis Enrique, el técnico de la selección española. Ya pasó por el PSG, el famoso PSG. Ya pasó por el Chelsea, que fue campeón de Europa. Ya fue campeón de Europa. Ya pasó por el City, que es el campeón de la Liga Premier, que no ha sido campeón de Europa. Bueno, tiene derecho a ganarla. Va contra un equipo que ha sido campeón de Europa 7 veces, como es el Liverpool, o 6 veces, como es el Liverpool. Por lo tanto, es un encuentro de dos grandes campeones. No, de acuerdo, de acuerdo. Ahora el Liverpool, José Ramón, yo no sé quién más la merezca. El Madrid ha hecho un gran esfuerzo
y es evidente que no ha jugado tan bien, pero le ha alcanzado para llegar a esta instancia final y puede ser campeón el sábado en Saint-Denis. Ahí está. Ahora, siempre la Ros Negra. Es un muy buen la equipo Ros de Negra fútbol, de Faitelson. No ha jugado tan bien, no ha jugado tan bien. No. Te suplico que no digas tonterías. Así como tú dices que no me meta con tu físico. No digas tonterías. El Madrid ha jugado lo que ha tenido que jugar para pasar. Pasar, simplemente pasar. Y está en finales, nada más. Está bien. Ahora, José Ramón, ¿no fue mejor que sus rivales en las últimas rondas de la Champions? Pasó, simplemente. ¿No fue mejor que, pasó. ¿No fue mejor que el global, Chelsea? Pasó. ¿No fue mejor que el PSG? Ah. ¿No fue mejor que el Manchester City? Entonces, en cambio, pasó, Liverpool pasó ha tenido otro paso en la Champions. Pasó de milagro. Sí, Liverpool jugó contra... Bueno, tú lo has dicho. ¿Contra quién? Tú lo has contra dicho. El Benfica, contra el Villarreal. Por favor, Fabio. Si no quieres que me meta con tus orejas, pues luego voy a meter con tus orejas, punto.